Platicar algo diferente, porque yo casi siempre tengo pues bandas invitadas, pero hoy voy a platicar con mi amigo Cass Smith, quien se dedica a la línea y a la industria del reggae. Así es. Que le quiero mandar un saludo y un beso a mi esposa, que ella es súper fanática desde que nos conocemos. Ella se llama Jacqueline. Jacqueline, saludos. Soy Cass Smith, le mando muchísimas saludos, Jacqueline. Nos vemos muy, muy pronto. Ojalá que puedas ir al evento, ¿eh? Ahí nos vemos. Yo creo que no se le va a perder. Okay. Gracias a ella, a pesar de que yo tengo gustos musicales más agresivos, siempre me ha influenciado el reggae. Ella lo escucha mucho y me habla mucho de eso, de la conexión. Sí. Que tiene la música con lo ancestral, respetar la naturaleza y todo eso. Sí. Pero platícame un poquito al respecto, fuera de lo que es lo musical, a ti, ¿cómo te inclina el tener esa disciplina? Yo creo que la disciplina nace de también la necesidad. Una necesidad, en primer lugar, de reconocer quiénes somos. Cuando uno se da cuenta que somos seres espirituales y estamos teniendo una experiencia humana en esa tercera dimensión, toda la perspectiva cambia. Te das cuenta que cuando tú te conectas con eso, el cuerpo realmente es un vehículo que se cambia, pero la esencia sigue. Hasta después de la muerte también sigue esta esencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Yo siento que es un día con día. La forma de mis pensamientos, la forma de cómo interactúo con todo y la forma de cómo escribo la música para que la gente pueda llegar a este despertar. Yo siento que hemos tenido 2 años encerrados, 2 años por la pandemia, y mucha gente empieza a ver otras perspectivas de la vida. Siento que es la primera vez en la historia, por lo menos en la historia moderna, donde realmente han encerrado toda la población, donde la gente puede tener tanto tiempo de decir, oye, la vida es muy, muy frágil. Todas las cosas que nosotros pensamos que era, en inglés se dice take for granted, es como, ¿sabes qué? Pues lo tengo porque lo tengo. Y de repente, pum, de un día para otro ya no lo tienes. Hasta la libertad de poder respirar libremente ya no lo tienes. Entonces, eso te hace despertar y pensar, wow, ¿qué más hay allá, no? Y es lo que transmito. Como te comenté, yo tengo un desarrollo que estoy haciendo holístico, soy maestro holístico, y la música es ese puente para poder decir a la gente, hello, hay otra cosa, ¿no? Eso es. Y esta profesión que tú ejerces de la mano con la música, ¿la conllevas de igual manera? ¿La acercas a la gente de igual manera? ¿Te has profesionalizado con esta maestría para ofrecer el mismo servicio que tienes con la música, con esto, con las personas? ¿Los ayudas de igual manera? Sí, totalmente, totalmente. Ahorita estamos construyendo un spa de inmunoterapia. Doy muchos cursos, viajo en eso para enseñar a mucha gente cómo pueden curar con la mano. En México, en Estados Unidos, en Alemania, en varios partes. Pero en México sí doy talleres personalizados. Tengo grupos muy pequeños también que lo manejamos. Tener también en clases privadas. Uno de mis estudiantes que han estudiado conmigo son muy fuertes en la industria de la cinematografía también a nivel mundial. Y sí tengo varios años haciendo eso. A mí me conectó el video en caso de incendio. A mí me llamó mucho la atención, lo vi el día de ayer. Sí. Sí es el video, ¿no? De así la es. Chica. Así es. Muy bien. Después escuché un poquito más de música referente a ti de años atrás y me parece que sí estás tratando de decir algo diferente con esta última placa discográfica. Sí. Se escucha no tanto una evolución, sino que un cambio, ¿no? Sí. Una evolución, un cambio. Sí. ¿A quién va dirigido esta propuesta musical en especial? Muy buena pregunta. Hablando de los últimos discos que he hecho, que pop, un poco de dance, europeo, todo eso, de baila, brinca, 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 salta, salta, ¿no? La única canción que más o menos tenía este concepto es, hay cosita linda, pero todo el otro disco tenía una muy dance, muy, muy europeo. ¿A dónde va? Yo creo que va a la persona, a las personas que están en este camino para despertar. El disco en sí, la primera canción es una canción, es un rezo de agradecimiento. Yo creo que ese disco no podía haber sacado ese disco hace 2 años. Tenía que ser ahorita, después de que está abriendo todo, porque viene un mensaje para todos. El disco está dirigido a las personas que quieren despertar. ¿Cuáles? Estamos viviendo una ilusión, no nos damos cuenta.
Nosotros desgraciadamente sentimos que estamos, tenemos todo el poder, pero realmente vivimos en un espacio donde este poder se puede quitar así de día, de hoy y mañana ya no lo tienes. Entonces, el propósito del disco es para llamar la atención. Sabes que, hey, tenemos que celebrar lo que tú tienes en este momento, el aire, el hecho de poder respirar, el hecho de poder ver, el hecho de poder caminar, el hecho de tener amigos que obviamente te quieren, realmente tiene un valor. Y hay que gozarlo cada segundo, no de días, no de horas, pero segundo a segundo. Tengo un amigo, por ejemplo, ahorita es un amigo ya mayor, tiene como 78 años. Lo diagnosticaron cáncer. Y ahí el cáncer, y lo dijeron que tiene 3 semanas de vida. ¿Tú sabes, cuando una persona en este estado, cuál es la cosa más importante para ellos? ¿Sobrevivir? Sí, el tiempo. No es el dinero, no es las casas que tiene, porque ese no es millonario. El tiempo es lo más importante. Lo más importante. Así es. Un segundo, 2 segundos, 1 hora, 2 horas, lo que tú quieras. Y eso es lo que quiero que la gente se despierte para entender eso. Cuando una persona ha tenido, por ejemplo, COVID, y cuando salen al otro lado, porque COVID está pesado, a mí me jode. Y sales por el otro lado, y cuando tú puedes ver qué tan fácil es, tan frágil es la vida, empieza realmente a vivir y gozar. Y el disco realmente habla de todo eso, de todas esas luchas, de cómo uno puede, aparte de reconocer dónde está, pero reconocer dónde quiere ir y cuáles son las herramientas que tiene que usar para llegar a eso. Increíble, increíble. Me gustó mucho. Llamó mucho la atención el video. Muy buena producción. Pues la entrada también, viste que estamos haciendo, sí, la bola del chi. Claro, y claro. Y mucha gente me pregunta, ¿qué está haciendo? Los chinos le llaman chi, que es la esencia de uno. Tenemos un campo magnético, un campo eléctrico en el cuerpo. Y este cuerpo hace que cada célula está vibrando más o menos normal a 200.000 ciclos por segundo. Cuando uno tiene amor, cuando entra en un estado orgásmico, la vibra se sube muchísimo, 500.000. Madre Teresa vibraba a 712.000 ciclos por segundo. Es altísimo. Si tú checas, por ejemplo, un cuarzo, un cristal de cuarzo, vibra más o menos a 1 millón de ciclos por segundo. Y Madre Teresa estaba vibrando a 700.000. Te das cuenta más o menos qué tan cerca estaba. Totalmente. Puro amor. Claro. Desgraciadamente, los pensamientos también vibran. Cuando uno tiene odio, tristeza, culpabilidad es uno de los peores, ¿eh? Y lo digo, por mi culpa, es uno de los peores. Okay. Porque la culpabilidad vibra a 38.000 ciclos por segundo. El cáncer vibra a 42.000 ciclos por segundo. Entonces, cuando uno tiene mucha culpa, está en la zona donde se crea el cáncer. Y mucho de lo que manejamos en cuestión de curaciones, empezamos a trabajar desde afuera hacia adentro. ¿Cuáles son las emociones que hizo que este cáncer entró en este cuerpo? En la mayoría de las veces viene a través de una situación emocional, no tanto físico. Y es donde viene la curación. Entonces, este movimiento que hacemos con las manos era para cargar a través del cuerpo toda esa energía para incrementar una bola de energía que puede vibrar a 500.000 ciclos por segundo. Y cuando tú lo creas, cuando haces eso, no puedes tocar las manos. Es como 2 imanes que están repelando, no puedes. Okay. Y eso es lo que usan para poder curar el cuerpo. Y es lo que estoy haciendo en el video. Ok. Muy bien. Eso es parte de tu profesión. Así es. Ok. ¿Qué eres, maestro? Holístico. Me hace falta investigar un poquito. Ay, no más. Te preocupes, pero me interesa y respeto muchísimo eso. Te agradezco mucho. Dentro de la alimentación que tú conllevas, sí, hay algo estricto, supongo. No tan estricto. Yo como lo que me pide el cuerpo. El cuerpo te pide. Lo que sé es que como mucho orgánico. Siembro mi propia comida y donde compro comida lo compro orgánico. Entonces, sin pesticidas, sin fertilizantes, sin nada de eso. Yo tengo un rancho donde siembro la comida, entonces pepino, zanahoria, tengo árboles frutales, piña, plátanos, mangos y todo eso, y verduras, lechuga y todo eso, lo siembro yo. Ok, ¿y no consumes carne? Sí, de vez en cuando, no mucho, pero sí, porque también la siembras. ¿Ah? También la siembras. No, la carne. Pero tengo pescado. Okay. Tengo pescado. Pero entonces los crías. Sí, los tengo criadores, pues sí, de tilapia roja, así es. Pero la otra carne no la consumes. Sí, sí, también. Redes, el cerdo, también, pero ligero, porque el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo pide. Ah, ok. El cuerpo lo pide. Mi cuerpo lo pide, okay. Pero de una forma orgánica.
Entonces, no voy a varios lugares a comprar eso, ¿no? Yo sé dónde lo estoy consiguiendo. Tú sabes y dónde. Yo hago una forma de energéticamente con el tiempo, ¿cómo va? Tú puedes ver y sentir la energía de las cosas. Inclusive hasta la misma carne, tú puedes hacer un chequeo con la energía. A ver si te va a hacer daño o no. Listo. Entonces, sí se puede hacer. Y antes de consumirlo, hay una forma de neutralizar la energía y programarlo para tu beneficio. Y eso lo doy en mis cursos, le enseño a la gente cómo pueden hacer eso. En todo, en comida, en negocios, en frutas, en verduras, todo lo que vas a poner en tu espacio, hay forma de limpiarlo y programarlo para tu beneficio. Increíble, Cas. Me gustaría mucho que siguiéramos adelante, pero como te dije, va a ser breve. Me pongo en contacto con Pedro. Sí, con Pedro. A ver si podemos realizar algo más amplio. Pero mientras, nada más para cerrar, invita a la gente para este 2 de abril, por favor. Hoy, amigos, soy Cas, me les invito también ese 2 de abril, el día sábado 2 de abril, en Condesa, en el Rooftop, voy a presentar mi nuevo disco que se llama Journeys. A las 7 de la tarde tenemos mi banda de Jamaica, van a venir mis hijos a cantar reggae con canciones también de mi nuevo disco, pero también covers mexicanos como Bésame Mucho Solamente Una Vez, Sabor a Mí, también en reggae, hay uno que un poco de ska para los amantes de ska, nos vemos muy pronto. Y entonces, bueno, para cerrar solamente, bueno, ya está cumplido, mi esposa ya me mandó y ha sido grandioso conocerte, la verdad. Sí, generas una energía, se siente chido aquí arriba. Gracias. No sé, te siento como mi carnal. Sí, gracias. Eres mi hermano. Y eres mi hermano, ya sabes. Y entonces, bueno, ha sido un gusto platicar contigo, Cas. Sí. Y ya que, amorcito, ya cumplí, ya platiqué con Cas y nos vemos el 2 de abril. Ahí nos vemos el sábado. Te agradezco muchísimo, Cas. Al contrario. Hasta luego. Gracias. Good.